razones para estar mal. Si quieres, el mundo se abre a tus pies. Y en la tierra como el bambú vas tejiendo raíces. Oh, que estás como el sol. Seguimos escuchando parte del trabajo del color, aquí está parte también de los integrantes de la banda que reiteramos, el próximo lunes 14 a partir de las 9 de la noche se están presentando en Lomas de Zamora. Vamos a reiterar, chicos, a ver, para que la gente se sume, porque aparte la entrada será libre y gratuita. Eso de libre y gratuita es gratuita. Libre, es gratuita. Eso de libre está de más. Claro. Es gratuita, que quedan como los clichés. Yo nunca lo entendí. Libre y gratuita. Y si es gratuita, es libre. Exactamente. Yo creo que hoy... No te atan en la puerta. Claro. Te dejan libre. Por suerte hoy quedó aparte, de moda. Nunca escuché que alguien anuncie libre y paga, digamos, ¿no? Claro, O no libre y paga. Gratuita y no libre. De que decimos siempre nosotros en vivo y en directo. Si estás en vivo, estás en directo. Y si estás en directo, estás en vivo. Claro. Pero bueno, pero contanos entonces la fecha del lunes. Bien, la fecha es en la Biblioteca Mentruid, en Lomas de Zamora, la calle... Italia entre la Pre y Gorriti. A las 9. No conozco las calles de Lomas, es un problema. Bueno, ya vas a empezar a conocer el mundo. Ya vas a empezar a conocer el mundo. Del sur. Él es de Longchamp. Muy bien. Bueno, Gaby está escuchando, y le mandamos un beso. Gaby me acaba de mandar un mensaje. Dice que le gusta mucho. Gabriela Amadeo es nuestra compañera también, que junto con Nancy Paz conforman este espacio. Bueno, está recuperándose un problema de salud. Ella es una gran seguidora de distintas bandas y anda siempre de noche. La gente grande de noche. Las secuelas de la claro, noche. Cuando empieza, viste, los años a avanzar. Noches alegres. Claro, exactamente. No te puedes acostar tarde y levantarte temprano. Claro. Superando los 25 años, como ella tiene, ya empiezan los primeros inconvenientes en la salud. Bueno, recuperate, Gaby, que te estamos esperando. Bueno, Nancy, quedamos con una pregunta que le hicimos a los chicos, ¿no? Sí. ¿Qué formación había dentro de del grupo de los seis que integran los músicos de la banda? ¿Si tienen formación de conservatorio? Mirá, yo tengo así como un mezcladito, digamos. Sí. Fui un par de años al conservatorio a estudiar piano acá en Julián Aguirre. Estudié 3 años. Antes de eso fui al Julián Aguirre, no había encontrado, viste que para encontrar vacantes es bastante complicado, sí. Y me dijeron, estudia violín, que nadie se anota en violín. Entendí porque nadie se anotaba, porque es muy difícil. Y estuve un año yendo de oyente, no me acuerdo la palabra que se usa, tratando de aprender a tocar el violín. Bueno, después me terminé anotando en piano. Pero me pareció un instrumento extraordinario. Lo que pasa que al no tener uno referencia visual... Claro. Siempre de muy chiquito toqué la guitarra. Y tenés los trastes y demás. Claro, más fácil. Entonces, mi formación fue esa. Después tuve profesores de guitarra. Entre el último que tuve es Pablo. Que bueno, nuestras clases realmente no prosperaban más allá de la charla y el mate, ¿no? Sí. Bueno, pero era un encuentro. Pero bueno, él venía porque venía de la escuela de Beto. Yo venía a estudiar con Beto Galetti y lo... Yo y él justo, música, justo en ese momento. Música brasileña. Lo capturé por ese lado. Entonces, la relación de profesor-alumno que duró, no sé si menos de un mes.
porque era imposible. Juntarnos a tomar más. Un gran profesor. Exactamente, pero sirvió para esto. Sí, sí, para sirvió generar para, esto. Tal cual. Chicos, hay algo interesante, muchas cosas, pero que lo contábamos un poquito antes de la charla, así por sobre arriba, y me gustaría que ustedes nos cuenten sobre una canción particularmente que han compuesto, que ha integrado sin duda es un disco homenaje a qué difícil calificarlo como el mejor, pero hablar de Spinetta y hablar del rock es casi decir el mejor, digo, porque hay por lo menos uno de los más grandes, uno de los más grandes, ¿no? Pero uno de los tres, uno de los tres, ahí está, esa es una buena definición. Y además ustedes tienen un trabajo solidario con una ONG tan importante, ¿no? Que se conformó por padres a partir de un accidente, como son la gente de Ecos, sí, ¿no? Sí, de la cual Spinetta era padrino. Exactamente. Sí. Bueno, cuénteme un poquito toda esa historia, ¿verdad? Surge una convocatoria para hacer un disco, nos enteramos, para hacer un disco homenaje a Spinetta por bandas, por artistas no conocidos. Pero no haciendo canciones de Spinetta, lo cual la propuesta era más interesante, sino canciones inspiradas en el flaco, no en su persona, sino en su música, digamos, influenciadas por él. Nosotros teníamos una canción ya que se llama Cazando Luces y la mandamos a este concurso en el que participaron, no sé, 500 bandas o 500 canciones. Y quedamos seleccionados entre las 14 que forman parte del disco, que se llama Luz al Instante, y que la plata que se recauda con la venta del disco va a Conduciendo a Conciencia y a Casa de la Cultura de la Calle, que es también una movida solidaria que se hace en Capital para gente que está con problemas... Situación de calle. Situación de calle. Exactamente. Y bueno, digamos, eso fue poder aportar desde nuestro lugar la canción para ese fin, que obviamente uno se siente orgulloso de poder participar para ayudar a la gente y dar una mano en lo que uno pueda, tomar conciencia de lo que se está haciendo en favor de las leyes de tránsito, en favor de cuidar la vida, digamos. Un manejo responsable. Sí, y cuidarnos. Lo totalmente. Que tanto decía el flaco, ¿viste? Cuidémonos. Somos nosotros, digamos. Totalmente. Y bueno, y también que esté el nombre de él, que para nosotros es como una luz, ¿viste? Spinetta. Un referente. Sí, total. Un referente. Así que bueno, un poco es eso lo que pasó. Y conocer a la gente que pudo participar. Bueno, nada, que sigan contando los chicos. Leí por ahí que también participaron junto con la Brasil. Claro, porque también eso, a raíz de eso, Conduciendo a Conciencia hace, desde que pasó la tragedia, Festival Solidario, todos los 8 de octubre de cada año, desde el accidente hasta acá. La Brasil canta Marianita Iturri, ¿te acordás que la tuvimos? Mariana, claro, la tuvimos acá en el programa. Haciendo cosas de La Brasil. Sí, que hacen ellos. Y bueno, nada, además, eso, el ayudar siempre terminás beneficiándote muchísimo más de lo que puedas dar. Y no desde una postura egoísta. A raíz de ayudar, a nosotros se nos presentó a raíz de este disco la posibilidad de participar ya. Este fue el segundo de esos festivales, el tercero. Y nada, de conocer toda esta gente y ayudarlos a ayudar, valga la redundancia, me parece que no hay más. O sea, nosotros somos recontra agradecidos de la vida. Y que esta gente, en donde podría tranquilamente pararse en un lugar de decir, ok, conmigo no estuvo también esto de la vida o lo que fuera, que se pongan y que junten fuerzas, uno no sabe dónde, para ayudar a los demás, ¿cómo no vas a ayudarlos? Totalmente. O sea, ¿cómo? Y encima tenés que agradecer que te dejen formar parte, o por lo menos es nuestra postura, me parece. Es una alegría. Dentro de la tristeza que produjo esa situación. ¿Cómo pudieron transformar todo ese dolor? Y es difícil, claro. Vos sabés que a veces uno, en el rol del periodista, cuando entrevistás a familiares de Cromañón, de las tragedias de Ons y tantos otros hechos así como fuertes que han marcado en la Argentina, haces esta pregunta, ¿dónde saca fuerza? Y te dicen, es por los que vienen, ¿viste? Es por los otros hermanos de esos chicos que fallecieron, o por los nietos, o por lo que... Y te dan un ejemplo, vaya, si te dan un ejemplo para que vos aparte ellos salgas tienen con todo. Esa data
de lo que les pasó. Claro. Que uno es intransferible, digamos. No, no, entonces, claro. Es volver a apostar. Ese es creo que un poco ese es el mensaje, ¿no? Sí. Volver a apostar en lo que es el ser humano, ¿no? Chicos, si podríamos escuchar en vivo esa canción, como para graficar un poco esto que ustedes han hecho y que reiteramos, ¿no? A mediados del año 2015 la canción Cazando Luces es seleccionada como una de las ganadoras del disco Luz al Instante, el disco homenaje a Luis Alberto Spinetta. Y a mediados de ese mismo año es seleccionada la banda en una de las sedes nacionales de Conduciendo Conciencia. La invitación después se renovó en el año 2016, como recién contaban y cantaron allí en precisamente ese homenaje a esa agrupación como es Ecos, que son padres de chicos que murieron en un accidente de tránsito, en un viaje educativo, cuando estaban volviendo del interior del país, y esa energía la transformaron precisamente en esa fuerza para seguir adelante. De toda esa historia salió Cazando Luces, que es lo que vamos a escuchar ahora en vivo. Escribir una canción de amor, vino tu nombre y hoy el viento sopla a mi favor, las nubes que se alejan de mi voz dibujan tu nombre. Volveré a perderme buscándote. No quiero malgastar otro amanecer cazando luces. Oh no. Sobre los árboles oí el rumor del viento que al fin pudo hallar tu voz y me grita tu nombre. No volveré a perderme buscándote. No quiero malgastar otro amanecer cazando luces. Y entre tanto
Muy bien. Gracias. Gracias. Qué linda canción, ¿eh? El otro día me llamó un amigo y me dijo, che, esa canción fue como medio visionaria, porque ahora hay gente buscando pokémones por la calle. Un paralelo y me pareció... Es verdad, casando. es verdad. Seba, ¿cómo llegaste a esta banda? Es interesante la historia porque me parece que todos llegamos de la misma manera. Porque sin haber transcurrido muchos años juntos, nos conocíamos de algún lado, ¿se entiende? Y todos llegamos como amigos, ¿sí? Éramos, siempre fuimos el amigo de. Entonces, así como Pablo y el Chango contaban esto de que ellos fueron los primeros, los que crearon el proyecto, al que se sumó el Tano después, que era amigo del Chango. Después se suma Lucho, que es el tecladista, toca los sintes, también como amigo del Chango. Y llego yo, como amigo de Pablo, ¿se entiende? O sea, éramos todos amigos de... Después, a todo eso, perdón que te haga un paréntesis, con peso propio en su instrumento y en su, obvio, en su obvio, gusto obvio. Musical, no, obvio, no por obvio, amigos, no, no, pero, pero digamos, siempre se generó como esa idea de compartir, ¿no? Entre gente que uno, incluso todos tocamos juntos en algún momento, ¿se entiende? O sea, uno con otro o el otro con uno, pero siempre nos cruzamos musical, incluso con el Chango, por eso decía lo de no compartir años, con el Chango, a pesar de que nos volvemos a encontrar musicalmente o nos encontramos ahora musicalmente, compartimos noches, salas de ensayo, porque tocábamos tal vez en, digamos, en el mismo ámbito, pero en distintas bandas, ¿entiende? Entonces, como que fue esto, la música siempre nos fue uniendo en distintos momentos, yo siento eso por lo menos. El punto de coincidencia, claro, tenía que ver con la música. La música me fue juntando con cada uno, incluso lo sigue haciendo porque, bueno, si bien conocía al Chango y después lo conocí a Pablo y después compartí más con Pablo y ahora comparto, digamos, con el resto, es mi primera experiencia musical. Pero así llegamos todos, digamos, creo, en esta búsqueda de cada uno sumar una parte novedosa, digamos, en este proyecto, con el objetivo de disfrutarlo, ¿se entiende? De poder compartirlo con gente que uno se lleva bien. Uno apunta a llegar, nos matamos, ¿no? También nos matamos. Obvio, sí, sí, sí. Es que las diferencias tienen que existir, porque... Matrimonio de seis personas. Claro. Obvio. Tal cual. Chicos, lamentablemente estoy mirando el reloj y va pasando rapidísimo, se nos acaba el programa, pero no quiero, obviamente, dejar de, con Nancy, de agradecerles la presencia, por ahí la reiteramos en otra ocasión, cuando tengan ganas de darse una vueltita por acá. Pero contar dónde, el lunes se presentan, pero además hay otros lugares que estaría bueno que, sí, el lunes, que vayan avanzando. El lunes 14, este lunes, a las 21 horas en la biblioteca Menturín. Ahí en Italia entre Berriti y Frida. Ahí vamos a estar, estaría buenísimo, particularmente tenemos muchas ganas de tocar. Vamos a presentar un show bastante emotivo y lindo, así que estaría buenísimo que estén ahí con nosotros. Ahí tocamos solos, en cuanto que como banda única. El 2 de diciembre, también en la biblioteca Menturit, hacemos una fecha a beneficio de la biblioteca. Exactamente. Con varias bandas, entre las cuales van a estar los Hamiltons y varias más que la verdad. Sí. Los García también. Los García. Bueno, varias bandas. Y esa misma semana, el 9 de diciembre, en Cultura del Sur, en Temperley, Mex, casi llegando a la estación. Sí. Es una fiesta que hacen que se llama Ultrasónica, y también va a haber varias bandas. Todas bandas de Lander y bandas de acá del sur. Bien. Bandas amigas, sino que están buenísimas todas, así que bueno, nos alegramos mucho. Bueno, tenemos que irnos. Así es. Pasó rápido. Teníamos una hora para charlar, ha pasado volando. Ha pasado volando. Eso quiere decir que la pasamos bien. No se dice habitualmente. Así es. Espero que ustedes también. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer el tiempo. La verdad que, bueno, el tiempo no vuelve. Y lo gastaron en nosotros. No, por favor, el agradecimiento es nuestro. Tal cual. Y bueno, señores, han escuchado una banda que se viene bien, se va para arriba, como quien diría. Así que muchísimas gracias, chicos, por haber estado acá. En nombre
De Gaby y Gaby mío. Que se recupere Gaby. Gaby, sí, sí, Gaby. Sí, estamos, un abrazo gigante a Gaby. Sigue sí, mandando sí. saludos. Le estamos, Gaby. Le estamos pasando suero así, se recupera. Sí, exactamente. Bueno. Menos Campari también. Claro. Sí, sí, cuidado con la noche, ese, bueno, ese es su problema. Cuesta. Vos lo has dicho, yo no lo dije. Vos lo bueno, la están conociendo. Sí, la están conociendo. Gaby me está insultando, por acá el teléfono está rojo. Te queremos, Gaby. Pero bien te queremos. Bueno, nos reencontramos el lunes, ya de vuelta con la semana y con toda la actualidad y todo lo que habitualmente hacemos, pero siempre el viernes dedicamos la última hora a esto, a empezar el fin de semana de la mejor manera, relajados, escuchando música, en algunos casos como hoy con grupos en vivo, conociendo un poco la movida cultural, fundamentalmente que hay en esta región de la provincia, del conurbano bonaerense. Nancy, buen fin de semana. ¿Eh? Igualmente para vos, Marcelo, y bueno, gracias por estar. Bueno, un abrazo para todos y nos reencontramos el lunes. Chau.